Nosotros siempre les traemos temas muy buenos, pues hoy queremos repetir. Tenemos la sábila como segunda parte o segunda versión en este café de la mañana. Luis Antonio Melón, una persona que ya nos acompaña de nuevo, valga la redundancia, en nuestro set principal. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días para todos los televidentes. Gracias por la invitación, Andrés, y gracias a todo el equipo de TRO. Dejó usted a todo el mundo feliz la vez que vino aquí a hablar con Alejandro Uribe sobre el tema de la sábila, y hoy vamos a retomar este tema, ¿le parece? Sí, claro. Siempre de la sábila hay mucho que decir, mucho que hablar, mucho que aprender y mucho que investigarle. Bueno, le voy a pedir el favor que se venga un momentico para acá, porque aquí nos va a aparecer en pantalla una imagen muy importante, señor Luis, para que analicemos sobre precisamente los componentes que tiene la sábila. Miremos la pantalla en este momento. Va a aparecer una imagen donde vamos a encontrar esa radiografía de la sábila como tal. Una forma de poder entender qué componentes tiene, cuáles son los beneficios, qué es lo que tiene dentro de ese liquidito que a la vez es un compuesto muy, muy fibroso. Un gel bien extraño y particular que todo el mundo ha visto en su casa, ¿cierto? Uno lo ve en la materia de la casa de la tía, lo ve en la materia de la casa de los familiares, y es muy importante. ¿Por qué la sábila ha tomado tanta fuerza con el pasar de los años? Pues porque de la sábila se hablan muchos tabúes, y hasta ahora la ciencia se ha encargado de ella, de descubrir por qué un producto o por qué una planta que viene desde la era cuaternaria. Usted sabe que la sábila llegó en la época telúrica. Sí. Y nosotros aparecimos en la era cuaternaria. Imagínese la antigüedad que eso tiene. Se mencionan en tablillas, en tabloides de los sumerios, como elemento medicinal. Y en las paredes de algunas pirámides en Egipto, desde el siglo, 4.000 años antes de Cristo. Sí. Imagínese eso. Hoy en día ya se le descubrieron antracnósidos, se le descubrieron las hormonas adaptógenas, se le descubrieron 19 aminoácidos, más de 14 enzimas digestivas, 36 minerales, vitaminas, en fin, es una cantidad de compuestos que tienen que es maravillosa. Bueno, y con esos compuestos y todo lo que hemos hablado tiene ciertos beneficios importantes. ¿Es en serio que ayuda a reducir el tema del colesterol, es antiinflamatorio y previene hasta úlceras? Claro que sí, pero muy importante, todo esto que están diciendo acá es verdad, pero siempre y cuando quien lo haga cambie a estilo de vida saludable. Porque de nada ganamos con consumir un producto excelente si seguimos llevando los elementos que nos enfermaron, porque entonces estamos lavando carbón. Bueno, nos vamos para la mesa de nuestra casa y los vamos a dejar a ustedes con algo muy importante, que es precisamente lo que vamos a hablar hoy, la sábila, pero sus beneficios en la estética. Consultamos precisamente a un especialista en el tema y esto fue lo que nos contó. Hola Andrés, buenos días a todos los televidentes del Café de la Mañana. En los centros de estética, spa y belleza, solemos usar la planta, el aloe vera o la sábila para darle bienestar a nuestro cuerpo y a nuestra piel. Esto tiene acción antienvejecimiento, combate manchas, acné, cicatrices y también combate los daños ocasionados por el sol. A nivel capilar, nos ayuda a combatir la caída del pelo, resequedad y picazón. Adicional a eso, si lo consumimos en batidos o lo adicionamos a nuestras comidas, podemos disfrutar todos sus nutrientes, que son la vitamina A, vitamina B1, la vitamina E, tiene hierro, calcio y potasio. Ya saben, a consumirlos en sus casas, si pueden hacerlo unas 2 o 3 veces por semana. Que tengan buen día y continúen viendo el Café de la Mañana. Bueno, aquí estamos cuadrando todo, Lizeth, porque precisamente vamos a hablar de esa parte estética que es muy importante, y la vez pasada no pudimos tocar la profundidad. Mientras tanto, vamos a hablar con Olga. Olguita, fiel televidente del Café de la Mañana, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo se encuentra? Pues excelentemente bien. Qué voz tan hermosa. Feliz de verlo. ¿Contagia usted con esa buena energía desde acá al asiento? Andrés, felicitaciones de verdad, porque nos traes temas muy interesantes, educativos, y que mejor que sean naturales. Muchísimas naturales. Gracias. Todo el equipo siempre conectados con ustedes. Le quería preguntar lo siguiente al señor, que veo que sabe bastante de la sábila.
cómo se debe preparar y qué mito tiene o qué verdad, que es bueno para la gastritis y qué es bueno para cuando los señores toman como mucho y que es que ayuda para el hígado, para que se hidraten, que un batido de sábila. Y quería preguntarle a él también, tengo varias matas, ¿cómo hago para que esas matas me engruese la penca? ¿Sí? ¿Qué cuidados le debo tener a la mata en sí? ¿Si la debo tener al sol, retirada del sol? Otra preguntica. Los cristales, esto no los puede dejar uno que se... Porque ese verde es como amargo, uno trata de quitar el solo cristal. Mi hija se la come así picada porque vio al papá desde siempre hacer batidos de sábila. Entonces ella llega, el papá está picando sábila y ella se la come así como si fuera gelatina. Entonces le quería preguntar, ¿qué cuidado le debo tener a la mata para que me engruese la penca? Lo del batido. Batidos para el hígado y para la gastritis. Y bendiciones, y el Señor, pues, felicitaciones porque nos orienta y así es fácil más entender. Bendiciones. Igual para ti, Olguita, un abrazo. Empecemos respondiéndole las dos claro, últimas preguntas. Primero que todo, por ejemplo, mira, ¿Olga? Sí, Olga. Sí, señora Olga. No sé si alcance a apreciar la cantidad de gel, el grosor que tiene. Y esta sábila es cultivada en un jardín chiquitico que tengo ahí en mi casa. Y mira la cantidad de gel que tiene, sí. La cantidad de... ¿sí? Simple y llanamente, nosotros utilizamos humus o lo que llaman lombrinaza, ¿sí? No vaya a utilizar nunca abonos de eso que llaman pollinaza, gallinaza, que eso es pura contaminaza, ¿no? Entonces, este de la lombriz, o si usted conoce cómo se hacen la terapia home. Una vez se quema esta moñiga de vaca con ghee, esta ceniza que queda se le coloca sobre el patero de la mata y las vuelve así. Wow. Bueno, ahí ahora, está la primera lo que pregunta. Decía, sí, la otra parte de los mitos que habla, lo importante, y eso lo explicamos en el anterior programa, es quitar de la penca los acíbares. Uh-huh. ¿Sí? Porque los acíbares es el líquido verde amarillento que tiene la sábila, son pues antibióticos, son purgantes, son laxantes, inclusive en exceso puede ser tóxico. Mm. Entonces explicábamos que usted coge la penca, ¿no? La parte, así como ya viene esta, ya partida, la coloca en agua, más o menos 40 grados, que usted mete el dedito, pero caliente, pero no se quema, las deja ahí en el agua con un poquito de sal. Unos 10, 15 minutos se va a dar cuenta que el agua queda amarillo verdosa, luego saca los pedazos, los seca, los limpia y ya se va a dar cuenta que él no bota absolutamente más nada. Inclusive Andrés huela, que no, ya no tiene ese olor que de pronto pueda molestar y que la gente dice me mancha la ropa, sabe a feo, es amargoso y es amargo, perdón. Y entonces eso es lo que hay que quitar, que no se debe consumir. Eso tiene una aplicación independiente de lo que sería el gel de las cosas que vamos a preparar hoy. Muy bien. Hoy tenemos, Olguita, para que usted ponga atención en casa y todos nuestros televidentes, tres recetas. La primera va a ser de un ponche, la segunda va a ser de una mascarilla y la tercera de un batido. Un batido, correcto. Bueno, entonces comencemos. Bueno, este ponche de sábila eso es antiquísimo. Ajá. Miles de años atrás. Hace unos años un monje en México sacó este batido, aunque le hizo un pequeño cambio, en vez de colocar jengibre, colocó fue brandy. Sí. Pero es el mismo ponche de sábila que es el que vamos a hacer. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Limpiar hígado, limpiar colon, limpiar sangre y sobre todo que se haga, oiga bien, 48 días seguidos en ayunas. Mm. 48 días, porque de acuerdo a los biólogos científicos dicen que el biorritmo del hígado es 48 días. Entonces usted en ayunas va a hacer este ponche, se lo toma como si, o sea, va a quitar el tinto y va a reemplazarlo por este y desayune media hora después de haber consumido el ponche. Muy bien. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya partí de que tengo mi penca ya lista, quité los acíbares, las antraquinonas, el líquido ese amarillo verdoso. Ahora sí voy a sacar el gel. Uh-huh.
Muy bien. La vez pasada habíamos enseñado cómo hacer el agua gelical. Ajá. Ahí también podría hacer este ponche, pero no queda tan ponche. Sí. Ahora sí es solo gel. Entonces, solo gel. Mira, cuchillito, llegamos y quitamos. Él tiene una parte redonda, ¿no? Sí. Convexa y, una, y una parte plana. Entonces, bueno, quito acá un bordecito. ¿Sí? Ajá. Listo, vamos colocando aquí. Por la parte plana, que me queda más fácil, meto el cuchillito acá, abro. Mira, mira Andrés cómo es esto de sencillo y de chévere. Como el que abre un libro ahora, vea. Sí. Yo, ahí lo abrí. Facilísimo. Entonces, este lado no quedó casi con nada de gel. Todo sí. quedó acá. Todo quedó el otro Entonces, lado. Ahora lo voy a coger. No, por el otro lado no hay que quitar. Simplemente acá para yo poderlo coger. Como un libro. Como un libro y empiezo a raspar. Mira, mira Andrés. Mira eso cómo va bajando. Sí, como si fueran fluidos mucosos. Quiere. Es la apariencia. Quiere hacerlo. Sí. Mira, vea, mira. Claro que es sí. muy sencillo, vea. A ver, toma. Raspadito. Está haciéndolo, lo estoy haciendo para que mañana haga su ponche. Para que mañana haga mi ponche. Eso. ¿Cuánto necesito yo para hacer este ponche normalmente de penca de sábila? Ese pedacito, más o menos 10 centímetros. Muy bien. Más o menos 10 centímetros. Bueno, pero ¿sí? A ver, tener cuidado. Más agilidad. Tener cuidado que no le vaya a raspar nada de. Eso ya es con un poquito de práctica. Sí, mi esposa Amelia es una super experta. La campeona mundial. Ah, no, ella es la que me hace los ponches. Yo no soy tan experto, ella sí. Pero mira que eso es muy sencillo, no se necesita pues un curso, ¿no? Y una mira, pregunta. Señor. Ese desayuno que yo me voy a comer después de hacerme mi ponche, ¿debe ser bajo en grasa? Sí, debe claro. ¿Debe ser bajo en lácteos? ¿Cómo es ese sí, cuento? Claro. Porque sé que es mientras, un complemento. Mientras esté haciendo el ponche de sábila debe sí. pues llevar estilos de vida saludable, sobre todo no consumir grasas como huevos, como sí. leches, ¿sí? O sea, tratar de llevar en este tiempo del mes y medio casi una alimentación saludable. Sana. Básicamente frutas, verduras, todo menos grasa. Entonces mira, aquí quedó ya. Ahora puedo hacer algo, mira, él tiene aquí una construcción. Quitemos este pedacito que tenemos acá de cascarita, que se nos fue un pedacito, porque si no sí. nos puede quedar un poquito amargo. Eso, aquí con Andrés de auxiliar, súper. Listo. Entonces, listo. Mire que él queda así. Ahora yo lo voy a batir. Como los huevos. Como el que bate un... Como el ponche de huevo. Algo así. Clara. Porque ella es un gel. Sí. Mira cómo con un poquitito que yo bata... Ya, míralo. Sí. Veo cómo ya, y ella va creciendo. Por eso se llama ponche. Entonces, esto nos va a reemplazar. Entre más lo bata, más, mira eso, vea. ¿Listo? Sí. Ahora, a él le vamos a agregar, a ver. Ya. Vamos a agregarle un poquito de pimienta negra. ¿Pimienta negra? Sí, es bueno que tenga la pimienta en pepa, no ya en polvo, porque ajá. cualquier grano, sea semilla, sea oleaginosa, sea cereal, sí. Sea leguminosa, se oxida. Muy bien. Entonces, fresquito, la mejor marca es integral, natural y fresco. Entonces, vamos a sacar aquí, vea, ¿sí ve? Sí. Ah, vea, mire la cantidad ahí que le va quedando. Ya, con eso es suficiente. ¿Es como medio grano, un cuarto de gramo de grano? Sí, más es o como menos. medio gramito. Recuerde que la pimienta quema grasa saturada, limpia la sangre, limpia las arterias. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, lo eché y le pego otra batidita. Eso es rapidito. Vea. Ahora vamos a agregar una pizca de cúrcuma. Sí, ¿qué es la cúrcuma? La cúrcuma es un tubérculo originario de la India. En Estados Unidos, en la Universidad de Ohio, sí. en el Pensum de Medicina, tienen turmeric. Es que los gringos llaman a la cúrcuma turmeric. No le dicen cúrcuma. Uh-huh. Es lo mismo, ¿no?
Ellos al carranchí le dicen salpullido. ¿Y esto lo consigo en mercado normal? Sí, cualquier parte. Entonces sacamos aquí, mira, esto, una pizquita. Se la agregamos, ya, listo. Si quiere, por favor, partimos el limón. Bien. Limón maduro criollo. Ah, voy a ir batiendo con la cúrcuma. Este limón se ve jugoso. Aquí está. A ver, ¿se lo quiere agregar? Ese sí se lo colocamos todo. ¿Todo? Sí, señor. Quitamos la pepita ya del otro limón. A ver. Vamos a quitarle los ojitos. Daniel mañana va a reemplazar el tinto por el ponche de sábila. Y que se prepare el esposo de Olguita y la familia, porque estoy seguro que mañana les va a tener de desayuno un delicioso ponche de sábila. Como que no me va muy bien con la exprimida de limón. Pero bueno, ahí está. Ahí le pegamos la batidita. Me hizo agua en la boca y todo. Ah, claro. Mire. Sí. Muy bien. No sé si mucha gente estará pensando en este momento, bueno, listo, vamos haciendo mi batido. Ahora y eso, voy. Pero si hago para 2 días, ¿puedo guardar? No. No, debe ser el del día. Muy bien, listo. Ya, esto no se almacena. Como le dije, la mejor marca es fresco. Muy bien. Listo. Todo debe ser fresco. Entonces, usamos jengibre, sí, que en inglés le dicen ginger. Ginger. Listo, entonces quito. Muy bueno para los pulmones, ¿no? Las bondades del ginger, dicen por ahí algunos, que el día que se descubran todas, esta humanidad gozará de plena salud. Es tan poderoso. Y tan puede uno ponerle pedacitos al arroz, a las lentejas, sí, a todo. Sí. Entonces, ahora bueno, cojo, ¿me presta el colador, por favor? Sí, mira, claro. Acá tengo el también es una raíz, entonces rayo acá un poquito. Encima del colador. Sí, es para que usted se dé cuenta ahora qué es lo que vamos a hacer. Es mejor usar esto y no usar polvo, porque viene un... Ya viene hecho. Y no, eso no, ya ha perdido... Propiedades. Muchísimas propiedades, entonces, como le digo, la mejor marca es fresco. Muy bien. Entonces, aquí por este lado, mira cómo lo que me quedó ahí. Sí. Sí, lo puedo... A ver, rayemos un poquito más. El ginger, el jengibre, es medio picante también, ¿no? Ah, tiene los 6 sabores de la creación. Ah, ¿sí? Claro. Y además vemos que ya tenemos pimienta. Correcto. Bueno, bien, ahora... Para que tengan en cuenta. Sacamos aquí esto. Ajá. Lo colocamos aquí. Sí. Mira, se lo podemos agregar tal y cual como yo lo saqué acá. ¿Sí? Lo que pasa es que a algunas personas pues no les gusta porque sienten un afrechito, pero tal y cual como lo rayé, se ahí puede está agregar. O si no, usted lo coloca aquí en el colador con la cucharita. Sí. Yo le puedo sacar aquí el zumo, mira. Muy bien. Ah. ¿Vio? ¿Vio? Mire cómo. Sí. Bueno, ahí un poquito. Mira ahí. Sí. Entonces, a algunos no les gusta el afrechito, que no sé qué, pero es mejor echarlo con todo. Yo me lo voy a tomar con todo. Ah, entonces ponche. Mandémoselo todo. Muy bien. ¡Ay! Listo. Bueno, ¿quiere batir, por favor? Creo que sí. Y por último, ¿cuántos huevos? Vamos a ver. No, después de esto va a sacar un músculo grandísimo gracias a la sábila. ¿Quién iba a creerlo? Y lo mejor de todo es que son ingredientes fáciles, sencillos de conseguir, a muy buen precio en el mercado y hasta en la casa puede uno sembrar cada uno de estos elementos. En el Perú, en la calle, ajá, venden ponche. ¿Ya como, hecho? Sí, ¿listo? Sí, o sea, no se lo preparan. Como esa limonada de caña que venden aquí. Tal y cual, en vez de vender tinto en termos y estas cosas, la gente le dice, quiere su ponche, quiere que le eche manzanilla, quiere que le eche otra cosa. Inclusive hacen un ponche que le echan maca. Sí. Le echan maca también. Ah, bien, bueno, pues ahora vamos a utilizar por último la miel. Si la persona es diabética, pues no use miel. Ajá. No use miel. Puede usar 2-3 gotas, que por 2-3 gotas no es que se va. Y nosotros usamos una miel que se llama mielato. A ver, la puede... Es una miel que es... pues es de abeja, pero utiliza materia prima del roble. Ajá. Es la mejor miel de las mejores. Bueno,
aparte de la paulonia, aparte de la miel de manuka, esta es una de las supermieles, ¿no? Entonces, épale. Venga, a ver si... Ah, pues, listo. La textura de esta miel es algo impresionante. Sí, entonces se la colocamos, vamos a ponerle aquí. Sí. A ver, ahí rapidito. Y con esto terminamos el primero, que es el ponche. Ya usted le agrega la miel al gusto. Espera. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con la mascarilla y yo mientras tanto voy sirviendo el postre porque nos quedan cuatro minuticos y queremos contar todo bien. Listo. Explíquenos cómo hacerlo. Hagamos un batido que es para el colon, para problemas de estreñimiento, para problemas de divertículos, para problemas de colon irritado. Entonces, ya tengo acá un extracto de guanábana. Guanábana común y corriente. Lo que es guanábana común y corriente, ¿sí? Esta agüita de la guanábana se la voy a echar también acá. ¿Ya? Bueno. Y a este extracto, que sea en extracto, por favor, nada, que no lleve agua adicionada, ¿no? Solo extracto. Le voy a, por eso dejé aquí otro poquito de gel para agregárselo aquí a la, o sea, se lo vamos a agregar directamente. A ver, pruébelo, a ver cómo le parece. A ver su opinión. ¿Qué te puedo decir, Ala? ¿Cómo le pareció? Yo no sé, uno, porque no he hecho un jugo de estos en la casa. Muy rico, ¿verdad? Pues y... además que uno cree, voy a ser sincero. Sí, sí, sí. Uno siente, porque además esto no lo hicimos antes, ¿no? Esto es un conocimiento que tiene el señor Luis y nos lo viene a compartir acá y lo estoy probando por primera vez. Tiene uno una sensación de verdad de jugo, de limonada. Pero ese contraste del picante con la miel de abejas es bien interesante. Sí. Y le pongo hielito y yo creo que queda espectacular. No, le ponga hielo. Déjelo así solito, al natural. Bueno, mira, todo iba bien. Usted, 8 días después que esté consumiendo esto, va a ver los beneficios en sus excretas, en su sueño, en todo, en todo. Usted se va a sentir con ganas de vivir, ganas de amar. Bueno, vamos a ver la mascarilla, porque se va el tiempo. El ponche, que es rápido, el batido con guanábana, ya que estaba ahí, simplemente a un extracto de guanábana criolla, sí, que no sea guanábana de la otra. Ajá. La guanábana criolla es como blanco hueso, no blanco, que esa es la otra que ya han modificado. Entonces, le eché gel y simplemente lo bato. Sí. Ya uso este otro. Muy bien. Todos los elementos que hay en casa, en el jardín de casa, correcto, en la cocina de casa. Sí, exacto, que no es nada pues así del otro mundo. Mira, ya. Entonces, ¿quiere probar aquí en el otro? Por favor, este es el batido. Sí, señor. Mire cómo ahí se ve la sábila. Este dejémosle allá a los camarógrafos. Para que lo prueben. No tiene dulce agregado, no tiene nada, es lo de la... colon estreñido, divertículos, colon inflamado. ¿Me repite rápidamente la receta para que la gente la tenga presente? Extracto de guanábana que usted coge esos copos, ¿no? Los puede estrujar en estas artesas, artemisas, esas cosas, o si no, en un extractor, ¿ya? Y él le va a salir ese extracto. Y a eso le agrega el gel de la sábila, como ya lo hemos sacado. Eso es todo, no es más. Se lo toma por 2 meses seguidos y va a ver cómo a partir del tercer día sus excretas son casi que normales. ¡Wow! ¡Fabuloso! Nos faltó la mascarilla, pero si quieren conocer cómo se realiza la mascarilla, entren @elcafecanaltro. Pero podemos agregar algo. ¿Podemos, claro que sí, pero rápidamente porque ya estamos en corte de programa. Hay algo muy importante sobre la sábila. Mira, la sábila...
viene de la era telúrica, como dijimos. El ADN nuestro, ¿no?, que es los ácidos nucleicos, que es sí. ADN y ARN, sí. tienen unas bases nitrogenadas que son la timina, la guanina, la citosina y la adenina. Resulta que en estas bases nitrogenadas y en estas bases que son azúcares y fosforados, sí. viene un tipo de azúcar que se llama pentosa. Eso está en el ADN. Resulta que al gel de la sábila se le descubrió un grupo de azúcares que se llaman triosas, que son 3 carbonos, pentosas, que son 5, y hexosas, que son 6. Y en esos tipos de azúcares hay una que se llama una glucoproteína, que se llama glucomanano, ¿no? Glucomanano, que viene a curar el lupus eritematoso y una cantidad de enfermedades. Eso viene en el gel de la sábila. Así que sábila es vida y bienestar. Entonces, muchas gracias. ¿Cuántos días el ponche? 48. 48 días para hacer el ponche. Ya saben, en ayunas, después de media hora, el desayuno. Nos vemos mañana a las 7 en punto en el Café de la Mañana. Para conocer la mascarilla, entren @elcafecanaltro.